Antes de este gobierno de la Ciudad de México, pues la ocasión anterior se platicó, se delinearon algunas mesas, algunos temas, pero pues me gustaría saber si tienen. Me gustaría saber que pues así la temática que ustedes tienen, pero antes de esto nos gustaría darle la lectura a un comunicado donde estamos resumiendo un poco de los objetivos, de las propuestas y las posiciones que tenemos. Entonces, si están de acuerdo, para darle la lectura. Buenas tardes. Para esta segunda reunión acordada, a raíz de su acercamiento, nos pareció prudente que ustedes, representantes de la autoridad de la Ciudad de México, próximamente marca registrada, por cierto, además de los colectivos, compañeros, amigos y hermanos que nos vean y escuchen, supieran quiénes somos, qué pensamos y cuáles son las razones que nos motivan a actuar como lo hacemos, o dicho de otra forma, vivir como vivimos. En el Chanco aquí vivimos y trabajamos jóvenes, hombres, mujeres, niños y niñas que hemos decidido alejarnos de los esquemas que desde nuestra perspectiva y casi a todas luces mantienen a nuestra sociedad en una crisis de proporciones apocalípticas. La inseguridad, el desempleo, la corrupción, la contaminación, el agandaje, la tristeza, el estrés son moneda corriente en nuestra ciudad. El salvajismo ha permeado en todas las esferas de nuestra sociedad. Se practica indiscriminadamente. Nadie estamos a salvo. Pero esto no es un problema de nuestro tiempo. Desde hace muchas décadas, incluso centurias, las prácticas de explotación y dominación en favor de unos cuantos, eso que nos han enseñado como propiedad privada, han sido la medida para la conformación de las leyes, reglamentos y ahora constituciones, en las cuales los derechos y las garantías son meros adornos. El nuevo constituyente presenta una serie de problemáticas que limitan más que nunca nuestra posibilidad de autodeterminarnos y buscan regular incluso la manifestación y la protesta. Una ciudad en que los cuerpos policiales ocupan las calles y ejercen violencia en contra de la población que resiste y lucha. A nosotros y a muchos nos afecta directamente el fenómeno llamado gentrificación o aburguesamiento, el convertir los pulmones de la ciudad en megaproyectos, el hecho de que en esta reorganización urbana prevalezca el interés de las inmobiliarias y sus negocios. Esto ha generado una serie de desalojos violentos llevados a cabo por megaoperativos, como el que aplicaron contra nosotros el 22 de noviembre, un operativo policial que cabe señalar hasta este momento no ha presentado ningún fundamento que acredite su legalidad. Hace 13 años recuperamos un edificio que por mucho tiempo estuvo abandonado y en pleno deterioro. En términos jurídicos, el edificio estaba intestado y sin alguien que claramente lo reclamase. Hoy, tras una historia de trabajo colectivo, existen suficientes argumentos para decir que Chanteorín, como espacio, es de plena utilidad pública. Esto fundamentado en la ley de expropiación en su artículo primero. Así pues, consideramos que está en nuestras posibilidades jurídicas el exigir la expropiación social de este espacio en favor de la comunidad. El Chanteorín es un edificio, sí, pero sobre todo es un movimiento. Es un proceso, es un experimento y una aventura social en la que nada está definido en su totalidad. Son muchas cosas las que han sucedido en 13 años, muchas certezas que se han removido, muchos aprendizajes que han dado lugar a cambios en las maneras de pensar al mismo Chanti. Como todo lo que tiene vida, el Chanti se ha transformado. El Chanti es lo que múltiples personas han ido haciendo de él. Nadie podría adjudicarse al Chanti como propio, porque somos muchos los que hemos pertenecido a él. Así pues, el Chanti no es de nadie, simple y sencillamente porque es de todos. Bajo estas condiciones, ¿quién podría adjudicarse como propietario? Exigimos el reconocimiento de la propiedad colectiva, esta propiedad que incluso la Constitución reconoce, en ejidos, es decir, exigimos la extensión de la noción de propiedad social que se aplica al ámbito rural en el ámbito urbano. Reivindicamos la existencia de un territorio que puede ser habitado y trabajado, amado y construido, sin necesariamente convertirse en una propiedad privada. Apelamos al artículo 27 constitucional, donde se reconoce la personalidad jurídica de las nociones de poblaciones ejidales y comunales. El Chanteorín
no es un movimiento por la vivienda, aunque consideramos indispensable tener un espacio que habitar. Tampoco somos una casa de cultura o un centro social que brinde servicios educativos y culturales, aunque el espacio es sin duda un generador de saberes. No hacemos uso comercial de la cultura, aunque apelamos a nuestra economía tejida desde abajo, con redes estrechas, haciendo prevalecer el bien común. La idea de la cultura que hemos venido construyendo nada tiene que ver con la academia, pese a que hemos pertenecido a ella. Las universidades, las industrias, los museos, las galerías, las empresas de comunicación y los medios masivos ya no nos contemplan. Nuestra idea de cultura no entra en la sala de hard rock de nuestros vecinos del Museo Tamayo. No es nuestra intención apelar a una visión de arte que depende del mercado y que establece una jerarquía en los quehaceres de la vida y una competencia que tiene a muchos artistas arrebatándose las becas y los puntos. Nuestra idea de cultura no acepta la fragmentación de saberes impuesta por el capitalismo. Nuestra idea es construir nuestra propia cosmovisión, esa que si bien busca su origen en el saber de los pueblos originarios, es sobre todo capaz de construir a partir de ellos, a partir de nosotros. El espacio que desalojaron hace unos días no fue una colección de departamentos, no fue un condominio, no fue un conjunto de despachos, no fue un centro comercial. El espacio que desalojaron es una propuesta política y cultural. Lo que desalojaron fue un huerto urbano que da lugar al proceso de reflexión y práctica cotidiana con intención de tener nuestros propios alimentos en la ciudad. Lo que desalojaron es un espacio de medicina que desde hace tiempo se ha convertido en un propagador de saberes sobre el cuerpo. Lo que desalojaron fue una biblioteca con más de 7.000 títulos a punto de inaugurarse. Lo que desalojaron fue un teatro, un espacio de bisimáquinas, un taller de gráfica donde trabajan múltiples personas generando imágenes. Lo que desalojaron fue un laboratorio de medios. Es decir, lo que desalojaron fue un proyecto de cultura, un espacio social que legalmente debería ser considerado. Así pues, estamos en diálogo, esta es nuestra palabra, esta es nuestra voz. Ahora nos surge saber cuál es su visión de la cultura, de la pertenencia, de la propiedad, en sí pues de la vida. ¿Qué piensan ustedes de nuestra propuesta? ¿Qué es posible responder a esto desde la Secretaría de Cultura? ¿Qué nos responde la Procuraduría General de Justicia acerca de los procesos que han implementado en nuestra contra? ¿Qué nos responde la CEDUC acerca de la visión, acerca de la propiedad? ¿Qué piensan sobre lo que les estamos planteando?